La fecunda obra de Mamantula quedó no solamente guardada en el recuerdo y los testimonios de quienes la acompañaron, sino también en su escritura. Según coinciden estudiosos de su vida, las cartas que enviaba a los sacerdotes jesuitas expatriados fueron auténticos escritos autobiográficos. En ellos destacó que su vida fue siempre para la misión apostólica. Gracias a la correspondencia epistolar que mantuvo con los padres de la Compañía de Jesús, su obra se dio a conocer en el continente europeo. En sus cartas, María Antonia no solo expresaba sus sentimientos como hermana y heredera de la orden, sino que relataba detalladamente las actividades de su misión. María Antonia escribió durante 11 años a su amigo, el jesuita santiagueño Gaspar Juárez, que residía en Roma. La beata contaba en detalle los lugares transitados para su misión, las mujeres que la acompañaban y colaboraban en su obra, y los sacerdotes que daban los ejercicios. María Antonia tuvo una fluida comunicación con su coterráneo Gaspar Juárez. Él residía en Roma y ella desde Buenos Aires le transmitía todo su quehacer desarrollado a partir de los ejercicios espirituales. En Roma se valoró de gran manera las epístolas que ella les remitía y tuvo tanta trascendencia que se la tradujo a varios idiomas como el francés, el inglés, el alemán, el ruso, el italiano, y se lo universalizó cuando se la tradujo al latín, que era una forma que la iglesia tenía de desarrollar su comunicación. Un material de cartas que complementa la obra de la beata es la correspondencia que mantuvo Ambrosio Funes, sacerdote cordobés, con el jesuita Juárez, donde compartían información y comentarios sobre la importante obra de esta mujer en la promoción de los ejercicios espirituales. Las cartas juegan un papel muy importante en la vida de María Antonia. Ella se escribe asiduamente con Gaspar Juárez, que estaba en Roma, con el padre Ambrosio Funes, hermano del deán, que estaba también sacerdote en la provincia de Córdoba. Y también hay cartas entre ellos dos, es decir, entre Ambrosio y Gaspar Juárez. En las cartas se habla de los ejercicios espirituales, de cómo estaban organizados, la cantidad de personas que concurrían, los medios y los recursos necesarios para esta actividad. Y solo en algunas cartas María Antonia deja entrever sus sentimientos, ¿no? El afecto que sentía por la Compañía de Jesús y el gran objetivo de su vida, que era justamente que la Compañía de Jesús fuera restaurada, restablecida en América, y que los padres jesuitas, a quienes tanto quería y a quienes tanto debía, volvieran a seguir su tarea de evangelización y la tarea social que habían realizado aquí en el virreinato, ¿no? El fruto de las cartas de Funes a Juárez resultó en una obra publicada en 1791 llamada El estandarte de la mujer fuerte. Pero más que el fruto de las cartas, es la necesidad que tenían de contar sobre ella y cómo la veían ellos a María Antonia. Porque en el fondo es eso, ellos cómo la ven. Como una mujer que para la época era algo nuevo por su lucha, cómo reivindica a la mujer, cómo logra trascender los estereotipos de las clases sociales de la época.
es una interpretación que ellos hacen en base a la vida de María Antonia. Yo creo que no tanto por las cartas, más es porque ellos la conocen, los dos la conocen bien, la conocen personalmente. Saben de su vocación, de su tesón, de su voluntad y del objetivo que ella tenía, ¿no? Una semblanza de esta laica santiagueña. Descripta como una heroína, comparada con apóstoles, santos y figuras bíblicas. Aunque también retratada según la concepción de esa época, como una mujer de edad avanzada y pobre. Aún así, esta obra resaltó las virtudes de la beata y dio crédito de la veneración y aprecio de los que la seguían.